Mi nombre es Ana Traverso, profesora de la Universidad Austral del Instituto de Lingüística y Literatura. Profesora de literatura, me he dedicado en el último tiempo al periodo de 1900-1950, principalmente al estudio de escritoras o narradoras mujeres. Sin embargo, en la contextualización también he estudiado, ¿cierto?, la producción de los escritores chilenos. Y en ese sentido, el libro Confesiones de Santibán, que además lo conozco gracias al profesor Yanco González, con el cual trabajamos juntos en una asignatura de posgrado, es particularmente importante porque explica justamente cómo se va conformando el campo cultural a comienzos del siglo hasta, ¿cierto?, más o menos el que rige hasta los 60, 70, digamos, hasta el golpe de Estado. Y ese libro entrega las claves históricas para comprender ese contexto cultural en términos económicos, pero también en términos culturales, ¿no? Y donde se da cuenta también de la lucidez de Fernando Santibán para captar justamente qué es lo que está sucediendo y los cambios que se producen desde el siglo XIX al XX en una serie de elementos, ¿no? Actualmente, y es lo que nos ha convocado este año, publicamos, reeditamos un libro escasamente conocido, invisibilizado quizás, de nuestro Premio Nacional de Literatura y primer secretario general de la universidad, Fernando Santibán. Este libro de Santibán va a formar parte y forma parte de la colección Patrimonio Institucional, donde iremos durante este año y el próximo publicando otros importantes libros. En fin, una actividad agitada, apasionada, que esperamos posicionen a nuestro sello Ediciones UACH en la retina y en la lectoría en nuestro país. Confesiones de Santibán efectivamente da cuenta del proyecto de Santibán que continúa de alguna manera el proyecto de Memorias de un Tortoyano, ¿no? Uno de los elementos y lo que aprende, ¿no?, da cuenta un poco al final del libro, lo que aprende Fernando Santibán es la importancia, ¿cierto?, de profesionalizar el ámbito de la cultura y la literatura, ¿no? A partir del ejemplo de su maestro, en este caso, ¿cierto?, Augusto Balmar. El artista, ¿cierto?, para triunfar necesita una serie, no solamente escribir buena literatura, ¿cierto?, como dicen un poco los libros en esa época, ¿cierto?, románticamente, sino que implica una serie de estrategias, ¿cierto?, para incluirse en este campo cultural, que tiene que ver con la profesionalización del artista, por una parte, ¿no? O sea, dedicarse exclusivamente a eso de distintas maneras. Crear redes de asociación, ¿cierto?, entre escritores, formar un público para la literatura, y eso es lo que va haciendo hasta el final del libro, ¿cierto? Y en base a dos acciones principales, o no sé, varias acciones, pero entre otras, digamos, la creación de una revista, ¿cierto?, dedicada exclusivamente a mostrar y difundir la escritura de los colegas. Y sedientos. Y López Silva, rodeado de un grupo de escritores, paseábase bajo el parrón y manifestaba cierta desorientada inquietud. No parecía contento. Se quejaba del calor y pedía sorbetes. Comprendí que se hallaba fuera de ambiente. No compartía nuestro entusiasmo por las costumbres campesinas. Vestía con pulcritud. Llevaba sombrero hongo y pisaba el suelo como si temiese dañarse los pies. Inútil, Popeler no se calmaba. Entonces, cambiando de táctica, le dije: bueno, si tienes tantos deseos de pelear, apartémonos de este sitio. No es posible que demos espectáculo delante de López Silva. Yo estaba decidido a echar la cosa a broma y en esa actitud lo acompañé fuera del patio. El caso era ridículo y todos reíamos de buena o mala gana. Pero Popeler tomaba las cosas en serio.
Yo quiero ver a estos matoncitos, insinuaba. Hay que darles una lección. No me quedó otro recurso que parar los golpes y quitarle el cuerpo en lo posible. Durante todo el tiempo yo reía, haciendo guiños a mis compañeros, quienes formaban algazara como la que se acostumbra entre los asistentes a espectáculos boxeriles. Pero de improviso ocurrió algo que me dejó perplejo. Popeler se llevó las manos a la cara y por entre sus dedos escurría la sangre en abundancia, roja, incontenible. ¿Qué había pasado? Imagino que mi contendor debió tropezar y venirse de bruces sobre mi cuerpo en el momento en que yo extendía los brazos. Lo cierto es que sin desearlo, yo había puesto fuera de combate al enfurecido campeón.